Nos desplazamos hasta Cabezas del Villar, casi en los límites de la Sierra de Ávila. Son tierras de antiguos señoríos y guerreros medievales que han dejado interesantes vestigios poco conocidos por los abulenses. Este patrimonio edificado, unido a su excepcional entorno, bien merece una visita sosegada. Muy interesante es la iglesia de San Juan Bautista, construida en los siglos XV y XVI con sillares de granito. En ella destaca su robusta torre y un ábside poligonal. Cuando visitamos el pueblo, el párroco, en colaboración con varios vecinos, se encontraba realizando una reproducción en madera de la misma, como parte de un proyecto muy interesante y que actualmente se encuentra en pleno desarrollo. Gran parte de este pueblo es monumental y muestra su pasado glorioso. La piedra labrada se funde sabiamente con el entorno. Bueno, Juan, cuéntame qué nos vas a enseñar. Las cuevas de Zurraquín. ¿Las cuevas de Zurraquín? Sí. ¿Y están muy lejos de aquí? No. Bueno, eso nos dices, pero seguro que nos vas a hacer andar un rato. Un rato. Hoy nuestro guía Juan, acompañado de su hermano, nos sorprende, no solo por su juventud, sino por el interés, simpatía y viveza que muestra al hablarnos de la zona. Pues vamos a verlas y a ver si nos enseña bien el camino, ¿vale? Comenzamos la marcha a pie, cruzando el puente sobre el río Margañán, y seguiremos aguas abajo su curso en busca de un molino abandonado. Nuestro destino final son las poco conocidas cuevas de Zurraquín, pero veremos también interesantes restos del pasado durante nuestro largo recorrido. Impresionante la fuerza que debe ejercer el río en invierno sobre el lecho del cauce, en gran parte arenoso y en otras ocasiones con una base de granito que muestra las profundas heridas que el agua le ha ocasionado a lo largo de la historia. Hemos llegado al molino. Su planta derruida nos deja ver parte de la maquinaria abandonada. No resistimos la tentación y nos metemos debajo. Y estas son las casas de los molineros. No quedan más que los restos, pero desde luego debió de tener una actividad bastante considerable, porque las dimensiones tanto del molino como de las casas son muy notables. Vamos a continuar porque tenemos aún mucho que ver. Con bastante esfuerzo y una notable subida, nos incorporamos a uno de los caminos vecinales. En la lejanía, la torre de la iglesia nos da una idea de la distancia que llevamos recorrida.
Una cosa nos ha llamado la atención en este recorrido, o nos está llamando de momento, es la perfección que tienen las paredes. Normalmente estamos acostumbrados a ver la separación entre fincas con unas paredes bastante rústicas, hechas de piedra, pero en este caso están alineadas perfectamente. Unos bloques de piedra perfectos. No suelen verse este tipo de paredes por aquí por el campo. Ante nosotros aparecen los restos del imponente torreón del castillo. Pero antes de llegar a él, una nueva sorpresa nos aguarda. Se trata de la ermita de Zurraquín, que al igual que el castillo, perteneció, según las crónicas, al héroe abulense Zurraquín Sancho, que se enfrentó él solo a 60 enemigos que tenían cautivos a 20 pastores, a los que consiguió liberar. La ermita aún se mantiene en pie, aunque actualmente parece ser utilizada como lugar de estabulación de ganado, hecho que incluso puede haber contribuido a su conservación y que aún podamos visitar su interior. Sería muy interesante su restauración y recuperación para rutas culturales. Aunque solo quedan los restos, es impresionante la ermita de Zurraquín. Unas piedras de sillería perfectas y muy atractiva. Actualmente no se usa con destino turístico, pero sería interesante ponerla en valor porque yo creo que merece la pena venir por aquí y observar el pasado. Una cruz orientada hacia el castillo y el despoblado que existe al lado de él nos anima a continuar nuestra ruta. Aunque solo queda en pie la torre almenada y sus cimientos, debió ser impresionante esta edificación. El frontal de la torre está realizado en sillería de granito muy bien labrada. Curiosa es la ventana interior con un arco escarzano y bancos adosados en ambas jambas. Hay un escudo en el que se lee Garceian de Barahona, señor de esta villa. Seguimos el camino en busca de las cuevas, dejando el castillo a nuestra espalda. El encinar adehesado nos envuelve. En nuestro recorrido podremos cruzarnos con la inofensiva y útil culebra de escalera.
o mirando al cielo, ver alguna bandada de buitres que buscan alimento. Nos aproximamos de nuevo al río con dificultad. Estamos en otoño y abajo está el río Margañán. Podemos ver las tonalidades, ya que va cambiando los fresnos, se funden bastante con el ocre y queda muy bonito. Estamos también en pleno encinar. Aquí en la Sierra de Ávila no es fácil encontrar fresnos y encinas juntos, pero aquí sí. Vamos a ver si llegamos a las cuevas, que según nuestro guía dice que están aquí mismo. Caminando entre una maraña de ramas, encinas y coscojas, buscamos la entrada a las cuevas. Algo más complicado de lo que pensábamos cuando comenzamos esta ruta. Bueno, os puedo asegurar que llegar a estas cuevas sin guía es imposible. Incluso con guía ha costado bastante trabajo. La verdad es que es espectacular. Son unas formaciones, unos bloques de granito y el agua del río Margañán pasa por debajo con bastante fuerza. Hay que entrar con mucho cuidado. Algunos casi ni cabemos por los huecos, pero es muy bonito. Eso sí, hay que traer linterna y probablemente botas de agua. El tiempo nos apremia porque el camino ha sido bastante largo, pero ya que hemos llegado hasta aquí, nos animamos a entrar, aunque no sin dificultad. Nos sorprenden sus dimensiones y la oscuridad interior. Lo que pensábamos que iban a ser unos simples huecos entre berrocales, nos descubre un interesante mundo resbaladizo. Como no hemos traído el equipo adecuado, decidimos salir y regresar otro día para meternos en sus entrañas con mayor seguridad. Buscamos de nuevo el camino y regresamos a Cabezas del Villar, esperando ya inquietos nuestro regreso a las cuevas. Pero esto lo veremos en un próximo documental.